Hola chicos, bienvenidos al día 4 de dictado, el día 4 de dictado. El día de hoy nuestro objetivo, antes de comenzar con el dictado, es entender cómo debemos de utilizar las letras mayúsculas. Entonces, la mayoría de nosotros generalmente sabemos que cuando estamos empezando una oración o siempre que estamos después de un punto, utilizamos letras mayúsculas y la mayoría de ustedes hacen un buen trabajo con eso. Lo que he estado notando con algunos de sus trabajos es que muchas veces ustedes no utilizan letras mayúsculas cuando están hablando de un nombre propio. Un nombre propio es como los nombres de las personas, como Elvia o mi apellido Castillo, o puede ser el nombre de nuestro gobernador, Jared Polis, Jared iría con una J mayúscula, porque es un nombre propio. Polis, que es su apellido, también se considera un nombre propio y va con mayúscula. Otros ejemplos de nombres propios son los nombres de países y nombres de organizaciones. Todas esas palabras, chicos, deben de ir con letras mayúsculas. Ahora vamos a prestar atención aquí. Bueno, aquí hay una letra mayúscula porque es el principio de una oración. Vamos a continuar buscando. Ah, mira. United está con mayúscula. States está con mayúscula. Y America está con mayúscula. ¿Por qué United States of America lleva letras mayúsculas? United States of America lleva letras mayúsculas porque es un nombre propio, es el nombre de un país, por eso lleva letras mayúsculas. Vamos a continuar leyendo, solo buscando por letras mayúsculas. ¡Ja! Aquí está otra letra mayúscula. Esta es una letra mayúscula porque está después de un punto y porque es el principio de una nueva oración. Vamos a continuar leyendo. Aquí está otra mayúscula. ¿Por qué Susan está con mayúscula? Porque Susan es un nombre propio, es un nombre de persona, entonces debe llevar letra mayúscula. Lo mismo aquí con esa letra B. La letra B es su segundo nombre, or middle name, entonces la pusieron con mayúscula, aunque no escribieron todo el nombre. Y Anthony es su apellido. Anthony es un nombre propio, por eso lleva letra mayúscula. La E de Elizabeth. ¿Por qué la E de Elizabeth está con mayúscula? Correcto, es porque la Elizabeth es un nombre propio, entonces la letra E necesita ser mayúscula. Carrie es su segundo nombre y Stanton es su apellido. Carrie y Stanton son nombres propios. Lucy Stone. Lucy tiene una letra mayúscula porque Lucy es un nombre propio. Stone es un apellido, por eso va con mayúscula. Alice es un nombre de persona, por eso va con mayúscula. Paul es su apellido y por eso va con mayúscula. Si yo continúo leyendo, aquí me encontré una letra mayúscula de nuevo. National Women's Party. ¿Por qué National Women's Party lleva letras mayúsculas? Porque es el nombre de una organización y como es nombre de algo, tiene un nombre propio, lleva letras mayúsculas. Si aquí nada más dijera Party, entonces no tendría que ir en mayúscula. Pero como está diciéndome el nombre de esa organización, lleva letras mayúsculas. Y esa era la última. Se recuerda, cada vez que haya letras mayúsculas es porque estamos refiriéndonos a un nombre propio. Otro ejemplo que te puedo dar es, si tú tienes un perro, como yo que tengo mi perro en la casa, perro no es un nombre propio.
Perro es una palabra que nos dice de qué estamos hablando. Por lo tanto, perro no debe ir con una letra mayúscula. Por otra parte, mi perro se llama Archie. Archie sí va con letra mayúscula, porque Archie es el nombre de mi perro. Este es un nombre propio, por eso tiene una letra mayúscula. Así comencemos con nuestro dictado. Recuerda, Miss Castillo lee el dictado una vez, después Miss Castillo lee una oración y tú repites después de ella y al final lees junto con Miss Castillo. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. The first national suffrage organizations were established in 1869 when two competing organizations were formed. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, and the other by Lucy Stone. In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party, a militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. Ahora es tu turno de repetir. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. The first national suffrage organizations were established in 1869 when two competing organizations were formed. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, and the other by Lucy Stone. In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party, a militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. Ahora yo voy a leer junto con ustedes, así que lee junto conmigo. Una, dos, tres. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. The first national suffrage organizations were established in 1869 when two competing organizations were formed. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, and the other by Lucy Stone. In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party, a militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. Get ready, grab your pencil, grab your paper, prepárate, agarra tu lápiz, agarra tu papel. Recuerda, si hay una oración que considero que es bastante larga, la voy a repetir cuatro veces. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote. Women's suffrage in the United States of America refers to the legal right of women to vote.
Period. The first national suffrage organizations were established in 1869. The first national suffrage organizations were established in 1869. The first national suffrage organizations were established in 1869. No period, no coma. When two competing organizations were formed. When two competing organizations were formed. When two competing organizations were formed. Comma. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. One led by Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. No period, no coma, and the other by Lucy Stone. And the other by Lucy Stone. And the other by Lucy Stone. Period. In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party.
In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party. In 1916, Alice Paul formed the National Woman's Party. Comma, a militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. A militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. A militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. A militant group focused on the passage of a national suffrage amendment. Hey, check your work. Revisa tu trabajo. Recuerda, lo revisas palabra por palabra, tachas la palabra que no está bien y escribes arriba bien la palabra como debe de ser. Cuando termines, manda una foto a tu maestra. Ahora, si tú quieres ver la siguiente página, solo espera un segundo, la voy a poner para que sea lo mejor más fácil para ti. Si a ti te gusta esta, ponle pausa al video. Y tú puedes empezar a corregir tu dictado. Manda una foto a tu maestra, ¿ok? Bye.